Bueno, vamos a pillar este luego, guiso de calabaza, cuando veamos qué pasa. Porque me da. Ahí voy. Al ataque. Que va a ser un enemigo. ¿Es el de ¿Dónde antes? Se ha metido Zelda? ¿Y eso de ahí? Un ojo. Es un gorro monstruo. El ojo de Sauron. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¿Es un cangrejo? No puede ser. ¡Ethel! ¿Está dentro del monstruo? Goma rocoso. Azote del templo del fuego. Link, debemos acabar con él. Sí. Yo creo que las patas las puede romper el Goro. ¿Puedo subirme? Au. Sí. Vale, lo ideal creo que es romper todas las patas y luego cascarte. O sea, cascarle. Goro murió. Goro defeated. La Goro muerte. Me está esperando ahí, ¿sabes? Mira. Le puedo dar de aquí con las flechas. Y no comerte. La Goro puntería, ¿eh? Pero las Goro rocas las explotan, entonces. Me quedo aquí detrás y aquí no me va a hacer nada. ¿Ves? Ah, se craftea otra vez las patas, tío. Pues nada, aquí hay que cascarle. Vale, acabo de tirarle fuerte sin querer. Mierda. He dado. ¿Estás bien, Goro? Pues está a tope, el bicho. Que no sé si pegarle de lejos o acercarme. Porque de un golpe me mata, tío. Que en verdad. Se quedan en la entrada. Acaba de esquivarlas. Acaba de esquivar a Goro. Kai Lorenzo, bienvenido de nuevo, tío. ¿Cómo estás? Ay, que son patitas finitas ahora. Va a costar más darle. La clave es quedarse la puerta. Lo importante es que lo hagas con Goro cuidado. Siempre Goro cuidado. No me quedan flechas, tío. ¡No, no, 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 no! Va a ser tutú. Acabo de fallar la última flecha. Esto no me gusta. Nada. Me ha matado, loco. Me ha matado, bien matado, loco. ¿Cómo lo podría hacer esto, tío?
Que me están rayando los de la obra, tío. Pesados. ¿Se escucha mucho el taladro o qué? Yo lo escucho, pero muchísimo. ¿Cómo lo puedo hacer, tío? No se escucha, no se escucha, ¿en serio? Tío. Lo combino con... Combino esta... Con esta. Esa es la más fuerte que tengo ahora mismo, de 30. Solo. Y le puedo combinar esto además. No creo. También te digo, me voy a poner un casco. Ya que está feo de coger. Al menos me da algo de vida. Y puedo combinar esto. No, no puedo. Ya me está viendo muy arriba yo. O sea, me fastidia mucho lo del corazón, tío. Es esta. Otra va a explotar. Apártate. Toro, cuidado. Pum. Yo me encargo. Mierda. Madre mía, tío, qué cansino eres. Le he cascado bien, ¿eh? Le he cascado bien. No le he dado, tío. Sí le he dado. Le he cascado, pero de lujo. Pero no puede estar tan callado. Es que estoy concentrado. Mierda. Uf. Tengo que esperar a que exploten. Esta me va a dar. Dale ahí. Pam, 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 pam. Mitad de vida. No me subas arriba, por favor. Lo sabía, tío. ¿Qué es eso que hay arriba? Ah, pero bueno, lo que puedo. Estamos rodeados. Debemos huir. Me he roto una pata, eh. Un poco se habla. Buah, pero es una liada. Tan lejos. Es imposible darle tan lejos. Ven, ven, por allá. Está costando muchísimo, ¿eh? El
romperle una pata, tío. Pero muchísimo. Mira, ahora creo que le doy. Buah. ¡Qué hijo de la gran puta! Vale, el mejor sitio es quedarse aquí. Pero de una. Goro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, tío? ¡Más bombas! Hostia, de verdad. Eres un empanado de la vida, tío. Este Goro es un empanado, tío. ¿Dónde está la espada? Encima. Pero ¿por qué no llega a subir del todo? No lo entiendo. Ven. No llega a subir del todo. Por lo cual tengo que tirarlo recto. Pero así no rompo pata. No entiendo lo que tengo que hacer. Hostia, mi chaval, que es más lento que yo que sé. ¿Ahora sí? Bien. La convertiré en gravilla. Bien. Ah, pero no llego, tío. Esto va a doler. Es lentísimo, tío, el corón este. Ahora sí. Aprovecha la ocasión. Vamos. Se debilita. Unamos fuerzas y acabemos con él. Ven. Que saca las patas, ven. Ya está, lo tenemos, señores, lo tenemos. Lo tenemos ahí. Está hecho. Aprovecha la ocasión. ¡Pum! 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 Lo tenemos. Grandioso. Pone dos fases. No, segunda fase no. No me fastidies. ¿Te imaginas? No, lo tenemos, tenemos. Se murió. Se ha ido a la verguita. A ver. Oh. Un contenedor de corazones. Hay cuatro fases, ¿eh? ¿Cuatro? Me da algo, tío. Si ya me ha costado darle con el Goron a la pata. ¿Qué es eso? Ah. Oh. Dame cositas. Eso será para... no sé. La verdad que no lo sé. Es el primer enemigo así que hago de un templo. Lo primero, el contenedor de corazón. Un corazón más. Tenemos 5 ahora. Bueno. Y Yonubo. A ver qué dice Yonubo. Yonubo está rayado, con la vida. Está flipando. Dice, hola, algo que brilla, loco. ¿Se ve algo otra vez? No. Es para él. Perdona, lo he matado yo. Debería ser para mí. Ahí anda Zelda. Es cuando es un teleport, solo te imaginas.
Mi descendiente Yoroku, por cuyas venas fluye mi misma sangre. Tu voz me suena. Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba todo este tiempo? En efecto, soy tu antepasado lejano. Soy un guerrero Goron que prestó servicio al primer rey de Hyrule, un sabio capaz de controlar el fuego. Tus ataques, usando tu cuerpo como arma, son excelentes. Tiene la polla, o sea, es fijo que tiene la polla de fuego. Eres el orgullo de los... Sí, vamos a hacerla en principio. El monstruo al que habéis derrotado, quien corrompió a la tribu por medio de los rocomuslos, era un enviado del rey demonio. Había recibido órdenes muy concretas. Debía impedir que te hicieses con esa gema, la piedra secreta. Pero, ¿y eso por qué? Sí, imagino que estarás muy confundido. Mucho, no entiendo nada. Y por eso, quisiera hablarte de algo. Sobre la denominada Guerra del Destierro y el destino de nuestra tribu. Estos hechos ocurrieron en el pasado muy lejano, cuando el reino de Hyrule no había hecho más que dar sus primeros pasos. Un buen día, sin previo aviso, apareció un ser maligno que ansiaba a toda costa destruir el reino. Se trataba del rey demonio. Por suerte, el primer monarca de Hyrule, Rauru, decidió plantarle cara junto conmigo. Pero, y otros 5 valientes. ¿Habéis visto que está Zelda ahí? Rauru nos proporcionó unos valiosos objetos con los que enfrentarnos al rey demonio. Eran las piedras secretas, valiosos artefactos que amplifican el poder de sus portadores. Como sabio del fuego, participé en la batalla al lado de los otros guerreros portando mi piedra secreta. Sin embargo, el enemigo era muy poderoso. A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas, era capaz de repeler mis ataques. Su poder no conocía límites. Resignado, el rey Rauru llegó a la amarga conclusión de que era imposible vencer al rey demonio. Fue entonces cuando decidió sacrificarse para confinarlo y poner fin al conflicto. Esa fue la Guerra del Destierro. Los demás sobrevivimos, y pasado cierto tiempo, una persona vino a visitarme con una petición. Quería que los Goron cumpliesen con su destino. Era una de los 6 sabios, la sabia del tiempo. El rey demonio regresará cuando la barrera se quiebre. Cuando eso ocurra, Link va a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Ah, porque viaja en el tiempo. Te lo ruego. Esta es la que estamos viendo todo el rato. Tu poder. El poder de los Goron para controlar el fuego. Al instante, supe exactamente lo que me correspondía hacer. Nuestra tribu ansía vencer al rey demonio. Te prometo que, cuando ese indeseable resurja, el sabio del fuego también despertará. Tanto él como la tribu lucharán al lado de mí. ¡Su! ¡Qué guapo, tío! Ahora ya conoces la historia sobre el conflicto y el destino de nuestra tribu. Gracias a tus esfuerzos, Ciudad Goron vuelve a estar a salvo. Sin embargo, el rey demonio regresará. Yunobo, mi descendiente, te ruego que aceptes la piedra secreta y que mantengas la promesa que le hice a la sabia del tiempo. Cuando llegue la hora del combate decisivo, lucha al lado de mí. Bah, yo quería que luchara grandullón, no mirado. También la va a tener el pito ahora. De modo que mi destino es Goro luchar a tu lado. Oh. ¿Quiere que herede la piedra secreta? ¿En serio? Yo
No soy ni de lejos tan imponente como mi antepasado. La verdad es que no. Pero... Si me ganas de abrazarte. Ahora, jamás me lo perdonaré. No, tengo que estar a la altura. Lo demostraré. A mí. El fueguito. Al pito. Bueno, mira, este al menos le han hecho un cinturón. Es que el otro ya me ha metido dentro, ¿sabes? Soy el sabio del fuego. Mira el gran poder que tengo ahora. Ni tan mal. Tráela, Goromano. Yo, Yunobo, sabio del fuego, me comprometo a luchar a tu lado. Aquí tienes la prueba de mi promesa. ¿Te vas a meter dentro mío ahora o qué? Ah, vale, ¿no? Goromano de fuego. ¿Por qué voy con ese casco de armadura, tío? Es ridículo. El anillito. ¡Ojo! El goranillo. Con ese anillo podrás usar mi poder siempre que Goro quieras. ¡Qué regalo! Te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora regresemos. Back home, man. Let's go back home. ¿Qué os ha parecido el Templo del Fuego, loco? Está guapo, ¿eh? Me mola bastante. Y no... O sea, no es muy complicado. Tienes que tener ingenio para encontrarlo y tal, pero... Está bien. Se le va toda la magia ahora ya. Van a ser gente normal y corriendo otra vez. Venga, todos a trabajar, panda de vagos. Anda, que darme esos quebraderos de cabeza a mi edad, Yonubo. Por favor, no se enfade con el presidente Yonubo. Ha cumplido su Goro promesa. Te has hecho un héroe, presidente Yonubo. Ya lo eras cuando Goro fundaste Goro Yonubo. Chicos, muchas gracias. Voy a hablar con ella, es todo tan extraño. Yo creo que, o sea, lo que veíamos era como un vestigio del tiempo a lo mejor, y estábamos siguiendo señales, como muy raro, ¿no? Pero yo pensaba que era un ser que a lo mejor se transformaba en ella por algo, pero parece que no.
O sí, no sé, a lo mejor sí. A lo mejor luego cuando estás en el último momento te dicen, chaval, venga, esta es la princesita. Pártete la cabeza contra ella. Pacto con Yonubo, sable de fuego. Prueba de testigo del pacto con Yonubo, el sable de fuego. Te permite invocar un avatar de Yonubo. Bah, bien. Golo fácil.